Muchas gracias, señora presidenta, honorable pleno. Un mes más de estado de calamidad. ¿Y para qué han servido? De nuevo pregunto. ¿A quiénes beneficia y a quiénes sigue beneficiando tantos meses de estado de calamidad? ¿Estará beneficiando a las mayorías de la población guatemalteca? A estas alturas, miles de familias del área rural tendrían que estar recibiendo del Ministerio de Agricultura frijol, arroz, maíz, aceite, avena, azúcar y sal. Y yo les pregunto, ¿ya los están recibiendo? Y cientos de familias en todo el país de las áreas urbanas tendrían que estar recibiendo del Ministerio de Desarrollo Social frijol, arroz, harina de maíz, aceite, pasta, avena, mezcla de maíz, azúcar y sal. Y yo también les pregunto, ¿ya los están recibiendo? Han tenido 700 millones a su disposición y solo han ejecutado el 1%. Y yo les pedí informes y les pedí la lista de las entregas y la lista de los beneficiarios. Y a mí, que soy diputada, ni siquiera me responden. Menos les están respondiendo a los campesinos, a los hombres y mujeres que están pasando penas en estos momentos para alimentar a sus familias. Y así todavía quieren otro estado de calamidad. Y ahora solo se habla de reactivación económica. Todos hablan de una agenda de reactivación económica. Y yo pregunto, ¿reactivación económica para quiénes? ¿Para beneficiar a unos pocos o pensando en las grandes mayorías del país? ¿Por qué en esa agenda de reactivación económica no incluyen o no incluimos en este Congreso la ley de competencia? Seguimos con los monopolios. El mismo gobierno promueve los monopolios comprándole pruebas COVID a un solo proveedor. Millones de pruebas se han comprado solamente a un proveedor. La Vimed se llama la empresa. Y si hablamos también de reactivación económica, ¿por qué no hablamos de una ley de desarrollo rural? Guatemala no cuenta con una ley que evite los conflictos como los que hubo, esa violación a los derechos humanos que hubo en la población de Cubilhuitz, Alta Verapaz. Que tengan un pedacito de tierra para producir y que no sean desalojados violentamente. ¿Por qué no hablamos también de una ley de agricultura familiar? La agricultura familiar es la única forma que podemos combatir y luchar contra el hambre en todo el país, promoviendo la agricultura familiar. ¿Por qué no hablamos y aprobamos ya una ley de desarrollo económico para las mujeres? ¿Por qué no le otorgamos microcréditos a las mujeres? Las mujeres somos la mayoría de este país. Somos las que más trabajamos, somos las que más producimos, somos las que velamos por nuestras familias y estamos y seguimos excluidas de la agenda pública de Guatemala. Hablamos de infraestructura vial, pero no hablamos de infraestructura para la vida. El agua es vida. Y siguen engavetadas muchas iniciativas de ley de aguas en este Congreso. Y ninguno habla de aprobar una ley de aguas. El agua sigue estando en el centro de todos los conflictos sociales del país. Y sí hablan de una ley de tiempo parcial. Hay dos iniciativas en este Congreso que se están discutiendo de ley de tiempo parcial, que con todas las enmiendas no recogen ni reflejan el verdadero espíritu del convenio 175. Y yo también les pregunto, ¿ya le pagaron a todos los médicos y al personal sanitario en todos estos meses que han tenido de estado de calamidad? Y la respuesta es no. Acabo de estar en
en el hospital temporal COVID Zacapa y en el hospital regional de Zacapa, y hay médicos que no les pagan desde marzo y a otros desde abril. Pero vean la contradicción. Hay funcionarios que ganan más de 42 mil quetzales y tienen gastos de representación, y a ellos sí les cumplen y a ellos sí les pagan puntualmente. No, señor presidente, no estoy de acuerdo una vez más con el estado de calamidad. No están solucionando los problemas del país los estados de calamidad. Muchas gracias, señora presidenta.